chicas, soy Sandy y hoy día les traigo el haul que hice en Beauty Joint. Y bueno, vamos a empezar. Wherever love goes, there is also misery. It's no mystery. And you and I, we got history. Vamos a empezar con el video y pues ya en Instagram había mencionado que me había comprado esta base y bueno, en sí esta compra ha habido algunas fallas de mi parte en sí. Y bueno, les cuento que esta página variedades de cosméticos, al menos acá en Japón, si tú compras más de 10.000 yenes, el envío te sale gratis. Pero esto depende mucho. Lo que yo no sé, ese envío incluye el número para poder rastrear, eso es lo que no sé, porque hay opciones para poder elegir el envío, como quieres el envío en sí. Bueno, yo cuando hago mis compras en páginas de otros países, siempre pongo para que tenga el número para poder rastrear el paquete en sí. Porque si no tienes el número, después no puedes reclamar en el correo de tu país. Así que es bueno tener ese dato, ¿no? Ahora, eso es lo que yo no sé. No sé si cuando es el envío gratis, no sé si te dan el número. Eso sí, no estoy segura porque en esta ocasión compré creo que $91. No llegó a los 100 y es por eso que el envío me salió como $30 más o menos. $30, $31 es lo que he pagado. Así que bueno, sí recomiendo mejor es comprar los 10.000 yenes o una cantidad, sí, porque... Bueno, el envío en sí depende de lo que vas a comprar, del peso en sí. Y ya que he comprado varias cositas, pues sí pesaba un poco y es por eso que el envío me salió así, ¿no? Y más que le puse el número para poder rastrear, para ver dónde está el paquete. Me llegó más o menos en 10 días, más o menos, sí. Ya el envío, si tú estás más cerca de Estados Unidos, es menos de lo que pagamos nosotros acá en Asia. Así que bueno, ya vamos para que vean lo que he comprado. Ok, y bueno, ya en Instagram ya había hablado y en antes ya les mostré y compré esta base de Wet n Wild que ya salió hace tiempito y pues he visto muchas reseñas sobre esta y quise probarla. Yo he comprado en el color, por aquí estaré dejando los colores que yo he comprado. Yo elegí este color, yo había visto varias youtubers que tienen el mismo tono de mi cutis, pero algunas elegían con el tono más amarillo o más rosadito y bueno, entonces no sabía cuál elegir en sí y en esta ocasión pues me atreví a elegir un tono rosadito, que es clarito pero con tono rosadito. Así que bueno, eso ya en otra ocasión voy a hacer una reseña completa con los otros productos que he comprado para poder ver cómo funciona esta. Según dice que esta base lo han hecho especialmente para cuando te tomas fotos, algo así. También, bueno, el único primer que yo en ese momento encontré fue este de aquí. Quería de las mismas marcas porque creo yo que es... hay bases, no tiene buena función con otros primers de otras marcas, entonces en esta ocasión quise usar de la misma marca, así que compré esta de aquí. Y también compré el concealer, que esto fue uno de los productos que me hizo esperar para poder hacer esta compra, porque no la encontraba, y justamente en este color es que no la encontraba y es por eso que me aguantaba para poder comprarlo. Y por fin ya encontré este y otro producto más que quería y justo ya lo habían puesto a venta otra vez, así que aproveché ya a comprarlo porque ya estaba como unas 2 o 3 semanas esperando y pues ya, ahora sí. También me compré el concealer porque también quería probarlo, o sea, yo quería hacer una prueba completa en sí de esta base concealer, el primer, y también me compré el compacto para ver cómo funciona, que este es de la misma línea en sí. Así que bueno, vamos a ver cómo me va. También el compacto, también te estaré dejando aquí el color que he comprado. Y bueno, otra cosa más que me hizo esperar y
es por eso que también he esperado mucho, igual al igual como el concealer, fue este highlight que también es de Wet n Wild. Y pues este también me hizo esperar muchísimo porque pues ahorita está de tendencia, creo que este highlight. Que ahorita está de tendencia porque dice que pigmenta muy bien. Y ahorita van a ver cómo es su pigmentación y es así, como pueden ver. Pigmenta muy 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 bien. En este ahí en otro tono, pero en esta ocasión compré este de aquí. Ya en sí la pigmentación es muy buena, así que me gustaría comprar el otro también para poder tenerlo. Y también me compré este de aquí, que es un rubor, que también es de Wet n Wild. Y pues me ha gustado mucho porque es como un gladé, algo así, más anaranjadito y más rosadito. Lo puedes usar de esta manera así, o combinarlo, o solo un color o algo así. El color en sí, este rubor es muy muy suave, como pueden ver, muy natural, muy muy natural. Así que lo puedes usar en ocasiones así como que no quieres estar tan chaposa, algo así. Así que pues en sí sí está bonito. Me imagino que ya cuando lo aplicas aquí es un poquito diferente como se va a ver. El color está muy bonito, también había en otros colores más fuertes, así que ya en otra ocasión me gustaría comprarlo en otros tonos. Y bueno, no quiero hacer tan largo este video y es por eso que voy a estar hablando rápido. Y no me voy a enfocar en cada uno de los productos, o sea, no hablar tan largo por cada producto. Y bueno, en sí ya anteriormente cuando hice un intercambio con mi amiga Ashley, ella me mandó este de aquí de Wet n Wild. Y este más es como para hacerme un bronce, algo así, para mi tono es un color así. Y pues yo quería estos dos y por fin lo he encontrado y son esos de aquí, que son de la misma marca, en otros colores. Y estos sí son highlight, para mi tono sí son highlight. Y bueno, este de aquí está muy bonito, a pesar que tiene el pink y tiene el marroncito. Queda un color muy bonito, la verdad que sí, me ha gustado mucho. Depende de dónde lo agarres, es diferente, pero es algo así. Ahorita como lo he combinado con el marroncito, ha salido de este tono. Pero si agarras donde está más amarillito, te sale otro tono. Por ejemplo... acá sí, como que un dorado, y es así de diferente. Eso es lo bonito de estos, que son marmoleados, algo así. Puedes jugar con los colores, depende de donde agarres el color, te sale diferente. Y pues está muy bonito. El otro es como que más pink, este de aquí es más pink, y también es muy bonito, que es así, este de aquí. Como que es más rosadito. Está muy bonito. Y como pueden ver, los highlights son muy buenos. Pigmentan muy bien, muy bien. Y lo que me gusta es que no tienen esos brillos muy... ¿cómo se puede decir? Como escarchas. Como que un poquito más grandecito. Y se pronuncia como que es brillo. No algo natural. Esto te lo aplicas y se te va a ver muy natural. Y bueno, ahorita yo estoy... este es el... este, justamente este de Wet n Wild. Este de aquí. Lo tengo aplicado. Y está muy, muy bonito. Bueno, este también es un highlight que he visto mucho. Que ama mucho este highlight. También vi que una japonesita, una youtuber japonesita que se llama Ami-chan, también lo tenía. También he visto a una youtuber española, mexicana y muchas youtubers que yo veo que le gusta mucho este highlight. Y quería probar. En sí hay muchos tonos. Y bueno, yo compré este de aquí, que la verdad que está muy muy bonito. De verdad, vale la pena. Sí, vale la pena. Y me gustaría coleccionar los otros colores también. El tono también está bellísimo, bellísimo. Y pigmenta muy muy bien. Es este de aquí. Acá tengo un lunar y pues la verdad que está bellísimo. Sí, está muy muy bonito, me ha gustado mucho, pigmenta muy bien. Y bueno, esta marca es primera vez que lo compró y pues me llamó la atención porque también estaba económica. Y pues me compré esta paleta de aquí,
No sé cómo se pronuncia Beauty Trees. No sé si se pronuncia así, pero la paleta en sí está bellísima, de verdad. Muy bonita y económica. Y viene así. Viene con rubores y con estos tonos de sombras. Y hoy día me he maquillado con esta paleta. La verdad que está muy bonito. He usado este de aquí, este color que tengo es este de aquí y está muy bonito. Pigmenta muy bien. Sí es un poquito polvosa, pero es una sombra polvosa, pero a la vez que es polvosa, se te va a hacer mucho más fácil el poder difuminar. Eso es lo bueno de estas sombras cuando son un poquito polvosas. Y bueno, los colores están muy bonitos, como pueden ver. No solo viene mate, también viene algunos que son metálicos, como por ejemplo este de aquí y este de aquí, que son así medio metálicos. Por ejemplo, este color también está muy bonito. Y bueno, por ejemplo, el color que ahorita tengo es este de aquí, que es totalmente mate. Pero cuando ya lo aplicas es un poquito diferente como se ve, creo. Y bueno, es así. Los colores están muy bonitos. Los rubores también están muy bonitos. Y así viene con su... con su plastiquito. Y la verdad que yo no quisiera quitarle el plástico, por eso que le corté solo una parte, pero aún así se me ha salido. Pero igual lo voy a conservar con el papelito, con el plastiquito, para que no se entrevere estos dos, ¿no? Pero la verdad que está muy bonito, me ha gustado mucho. Los colores están variados, sí están variados, pero sí se puede combinar. Sí se puede combinar, eso sí es lo que me ha gustado mucho. Así que pues esta paleta está muy bonita y sí, sí la recomiendo porque está económica, sí. Muy bien. Ok, entonces ahora vamos con la marca ELF, que algunos productos he comprado. Y bueno, anteriormente he comprado de este polvo, que este es en el color blanquito. Pero en esta ocasión quería un polvo translúcido con un poquito de color. Y bueno, compré este de aquí. Yo pensaba que me venía en este empaque, pero me venía en este. No sé si lo han cambiado o no sé. Pero bueno, y lo que me ha gustado de este empaque, que los otros polvos no tenían este sistema, que obviamente viene con su esponjita. Lo que me ha gustado es que tiene la función como los talco de bebé, que acá tú le sacas el tape y tiene los huequitos para que salga, y cuando no lo usas lo puedes poner para este lado y así ya no va a salir los polvitos y ya no se va a manchar el empaque. Eso es lo que me ha gustado de esto. Y pues la cantidad viene así. No está mal la cantidad. Así que vamos a ver si es que son de los mismos, de la misma función que el polvo que yo siempre usaba. Que me queda un poquito nomás ahorita. Si es que es la misma función con este, entonces es muy bueno. A mí me encanta este, pero quería que tenga un poquito de color. Así que bueno, vamos a ver cómo me va esto. Sí me ha gustado mucho el empaque como es. También me compré estos de aquí, que ahorita acá en Japón está de moda las sombras en líquido. Por ejemplo, en la marca japonesa que se llama Kiamic habían lanzado estos, y este y en otro color. Yo solo he comprado en un color nada más. Pero lo que no me gusta mucho de este, que sí se sale. Sí se sale, al menos mi ojo es un poquito grasoso, mi párpado, y es por eso que se sale un poco, y eso es lo que no me gusta. Pero en sí el color es muy bonito. Y bueno, quería probar estos de aquí. Creo que hay otro color más. Me he pedido estos dos, que un color es así como que doradito y el otro es más rosadito. Ya lo voy a sacar. Y bueno, son estos dos colores. Y yo ya le hice un poquito de un test en sí, porque quería ver si se sale o no se sale. Así que, ¿dónde le hago? Acá les voy a hacer. En sí yo ya le hice
porque quería ver si se seca o no, porque hay algunos que sí pimentan muy bien al momento, como que ok, muy, muy bonito y todo, pero cuando pasa el tiempo como que como no está seco, se sale a la final, se sale o se acumula en las rayitas que tenemos en el ojo y como que no es tan bonito, ¿no? Porque la gracia en sí de esto del líquido, aparte que es fácil en aplicar, tiene que secarse y poder y que dure, ¿no? Y esos son los colores. Discúlpeme que mi brazo está totalmente gordito. Soy gordita. Y bueno, así es el color. Los colores están muy bonitos, la verdad que están muy bonitos. Ahorita le voy a dejar un poquito para que se seque y después les voy a mostrar que sí se secan, sí se secan. Ahora, la cosa es cuánto me dure en el ojo, porque una cosa es que aguante aquí y otra cosa es que aguante en el ojo. Ok, por último me compré de la marca ELF, me he comprado esta paletita que desde antes quería esta paletita y no sabía si comprarla o no, porque había algunas personas que decían como que no es tan buena y bueno, pero a mí me ha enamorado en sí los colores, me enamoró y el empaque que está bellísimo, porque ELF como que más el clásico es como que los empaques negros, ¿no? En él. Pero ahora como pueden ver el otro producto anterior que le había mostrado era en un tono celeste. Y este es como un espejo, como pueden ver. Y es muy, muy bonito, muy, muy bonito de verdad. Y adentro viene así. Lamentablemente ha venido con esas marcas y les voy a contar la razón. Lo que pasa es que este color, ahorita van a ver en el video, no está bien pegado, no está bien pegado y se sale. Eso es lo que ha pasado y es por eso que se ha manchado un poco, creo yo. Pero en sí, el producto en sí es muy muy bonito. Como les contaba en japonés, es una paleta como para poder usarlo al diario, que no quieres tener el maquillaje tan cargado, en sí el contorno no tan cargado y algo natural, pero que estés maquillada en sí. Para esos días está muy bonita. A mí me gustaría más, como dije en japonés, usarlo para el trabajo, porque para el trabajo no quiero ir tan marcada, en sí no quiero ir. Y quisiera ir con algo más natural, pero sí estar maquillada, ¿no? Entonces esta paleta es algo así, para ocasiones que quieres ir un poquito más sencilla. Los colores en sí están muy bonitos, me ha gustado mucho este color. Y ahorita van a ver dónde lo pongo. Pongo por aquí. Oh, bueno. Ahí. Ahí, allí y allí. No sé si se puede notar, pero así son los colores. Son súper, súper naturales, como pueden ver. Y en sí, el highlight sí brilla. No está nada mal el highlight. Sí brilla. Y es muy, como pueden ver, muy muy delicado en sí los colores. Pero está muy bonito, como les digo, no es como para un glow. No, 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 es algo para el día, algo natural, algo fresco. Te recomiendo esta paleta porque está muy bonita. Creo que tienen otro tono, un poquito más fuerte, no sé si tienen. Si tienen, les dejaré aquí abajo el link junto. Y bueno, ya se secó, así que les voy a mostrar como están viendo. Lo he dejado así, lo he aplicado de esta manera, así que vean, 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 para que no vean que es trampa. Sí, sí se mancha un poquito este dedo, pero como pueden ver no se ha quitado en sí tanto la sombra en sí, como pueden ver, aún está ahí. Y eso es lo que me ha gustado, eso es lo que me gusta, a pesar que sí se mancha este dedo, pero aún sigue ahí. Entonces sí se seca, sí se seca. Y bueno, está buenísima esta sombra en líquido y les recomiendo mucho. Ahora, la cosa es cómo funciona el ojo. Ya después
les voy a hacer un video para que sepan cómo es esta sombra en líquido. Y por último les voy a presentar estas brochas que me he comprado, que bueno, son las brochas que ya quería usarlas y ver cómo son su función. Al menos esta, siempre he querido esta de aquí. Desde que salió, desde que sabía que ya había salido en Estados Unidos, yo la quería. Pero lamentablemente no encontraba la forma de poder comprarla. Pero lo bueno de ahorita es que está menos de lo que costaba en ese momento. Ahorita está como que más con rebaja, así que por fin pude comprar esta brocha. Hay otras más en otros modelos, pero quise probar esta de acá, que es para difuminar. Ahorita más que nada estoy comprando más brochas para difuminar, porque es algo muy importante. Y también compré este de aquí, que yo he sabido usar paletas de esta marca, y pues no es tan mala en sí, es muy muy económica. Y pues quería probar cómo es su brocha. Yo ya lo he abierto las brochas en sí y están suavecitas. Y como dije en otro video, la cosa es usarlas, lavarlas, secarlas y cómo están en sí, ¿no? Después de lavarlas, cómo quedan las brochas. Ahora, este de aquí, creo que hace poco ha salido estas brochas. Al menos en esa página hace poco salió. Y anteriormente he sabido usar de esta marca, brocha de esta marca, que lo encontré así de la nada acá en Japón. Y hasta ahorita las tengo, se parecen mucho pero son un poquito más chiquitas. Y pues me atreví a comprarla y pues es igualita a la que yo tengo, que son más chiquitas. Y pues se ve que está buenísima para difuminar. Y pues esto es todo lo que compré, esto es todo. La verdad que me ha gustado la compra que he hecho. Y como pueden ver, puro highlight. Estoy muy contenta con esta compra. Y la verdad que el sistema de Beauty Joint está bueno, me ha gustado mucho. Y voy a seguir comprando en esta página, porque sí, o sea, comparando a otras páginas, me va a salir un poquito más el costo más normal a lo que es allá, ¿no? Hay otras páginas que también venden Milani o Elf o otras marcas, pero lo ponen súper elevado y como que ya no es la gracia en sí, ¿no? Porque uno quiere algo económico que es de allá y lo vamos a comprar algo carísimo, algo el doble o el triple o más, ¿no? Entonces eso ya es absurdo, comprarlo así, al menos a mí. Para mí es algo absurdo comprar de esa manera. Bueno, no tengo tanta plata como para poder regalar en sí. Así que pues si encontramos páginas así, vamos a compartir esto para que sepan ustedes también. Y si ustedes conocen alguna página que puedan recomendar y que haga envío a Japón, pues por favor déjenme aquí en el comentario. Y bueno, me ha gustado mucho mi compra, les recomiendo mucho esta página, está buenísima, como les digo. Así que bueno, chicas y chicos, muchas gracias por ver este video. Si aún no estás suscrito a este canal, te invito a que te suscribas y me apoyes con ese like, porque me va a motivar mucho. Y bueno, aquí te estaré dejando algunos videitos, te invito para que vengas a seguirme a mi Instagram, que siempre estoy por ahí, y a mi Facebook, que también estoy por ahí poniendo algunas novedades. Así que bueno, muchas gracias por verme y ojalá otro día verte por aquí. ¡Mantene!